de la escuela número 3. Vamos a recibir a los emblemas patrios con un aplauso. Pero el programa INTED 2000 tiene sus raíces en 1985, cuando se especializan los primeros 60 docentes y comienzan las primeras experiencias e investigaciones. Las autoridades políticas y de la educación apoyan la iniciativa del grupo de trabajo encargado del perfeccionamiento de otros docentes y la instalación de centros pilotos. Dicha experiencia deja como conclusión que es factible, oportuno y conveniente la integración de la informática a la educación. Paso a paso, gradual pero firmemente, se va forjando el sueño que en 1993 comienza a concretarse con la inauguración de los primeros 24 centros de informática educativas ubicados en otras tantas escuelas públicas en todo el país. Menos de un año y medio después, son hoy 50 los centros como este que se inauguran en todo el país. Tranqueras es protagonista y beneficiaria de la labor incansable de nuestro director, el profesor Washington Martínez, que ha conducido a la familia de INFED por el camino de la innovación educativa, conquistando una herramienta indiscutible en los tiempos modernos para ponerla en manos de los docentes y así conseguir mejorar la calidad de la educación que brindamos a nuestros niños. ¿Quién tendría la osadía de soñar apenas unos años atrás que nuestras escuelas contarían con centros como este, equipados con la tecnología de la mejor calidad, solo comparable a países del primer mundo? En países como el nuestro, donde cada inversión debe ser muy bien controlada, la puesta en marcha del programa INTED 2000 pone de manifiesto la sensibilidad de las autoridades nacionales que han comprendido lo trascendente de la inversión en educación, que entre otras cosas significa un valioso intento por disminuir la brecha que existe entre los países más y menos desarrollados, teniendo en cuenta que el subdesarrollo, más que en ningún otro lugar, está en la mente. Se trata, pues, de admitir que la clase de desarrollo al que aspiramos no consiste solamente en cambiar nuestro equipamiento, sino en cambiar nuestras mentes, porque al decir de Horacio Reggini, las computadoras no son por sí solas instrumentos educativos. Su beneficio depende de la manera en que se la presenta al educando. Y el cambio consiste en abrir nuestras mentes a la responsabilidad que implica el uso de potentes tecnologías, tratando de crear un nuevo espacio informático para construir un nuevo espacio educativo, renovado e innovador. Un nuevo ambiente didáctico en el que el ordenador reafirme el rol del docente como guía y facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje,
del alumno como parte... Para tranquila, es la inauguración de este Centro de Informática Educativa, significa una conquista más de esta localidad, caracterizada por un fuerte y admirable sentido localista. En esta oportunidad, llevado adelante por el Club de Leones y el Rotary, personificados por el procurador Carlos Salmentón, el señor Tarabal, el edil Milton Eloy Melo, el ex director de esta escuela Eduardo Leal y el ex intendente Martín Pader, quienes consiguieron que uno de los 50 centros a inaugurarse en esta etapa se instalara aquí en Tranqueras. Durante el año 1994 nos correspondió a nosotros realizar algunos ajustes de planificación y construir el salón. Para ello, contamos con un pequeño saldo de fondos del convenio firmado por la escuela y el aporte económico de la Comisión Departamental de Edificación Escolar, presidida por la inspectora departamental maestra Moraima de los Santos. Además de la parte económica, tuvimos el apoyo permanente de la inspectora de zona Aura Marina Regi y de la Comisión Fomento, que administró los fondos oficiales y aportó los que faltaron para su terminación. La construcción del salón a cargo de primaria, a través de quienes la representamos, y el equipamiento a cargo del programa INFED 2000, completan hoy el aspecto físico del CIE que inauguramos en la fecha. Pero quedan pendientes otras instancias, tan o más importantes que estas. Un centro de informática, ¿qué es? Pues es un centro que, al igual que otros 50 centros en este momento en el país, está comenzando su vida. El hombre ha creado la máquina. El hombre la maneja luego. El hombre se acerca mediante la comunicación. Y la comunicación es información. El manejo, almacenamiento y aplicación de la información es lo que ha posibilitado el cambio geopolítico de toda la Tierra. Por eso es que, siguiendo los viejos ideales de Artigas, los viejos ideales de Varela, que posibilitaron la democracia, que posibilitaron el que nuestra educación fuera laica, gratuita y obligatoria, hacen posible que además hoy se integre como recurso básico a la sala de aula la máquina creada por el hombre, pero que el hombre maneja en base a nuevos metodologías, a nuevas estrategias que solamente van a hacer que su vida sea mejor. Frente a esto, destacar la trascendencia de este acto para la escuela número 3, escuela joven, si pensamos en la historia de la civilización, con sus jóvenes 80 años, pero dentro de la comunidad tranquerense, con una muy rica trayectoria. Decimos que este es un momento histórico realmente. A los niños va a llegar la posibilidad de un trabajo diferente, de un manejo de nuevas estrategias educativas. A los docentes también. Todo ello abre caminos insospechados, los caminos que siempre han distinguido al hombre como ser diferente sobre la Tierra. Ahora sí. A continuación se procederá al corte de la cinta y estará a cargo de la señora maestra Ana Núñez, representante del programa INFE 2000 y del maestro Eduardo Leal Maciel. Thank you.
los programistas que...